Vamos a cocinar brownie con chocolate amargo y nueces. Los brownies son un clásico de la cocina americana y tienen como ingrediente principal el chocolate, que es uno de esos ingredientes que nos cae perfecto a cualquier hora del día y sobre todo cuando queremos cambiar nuestro estado de ánimo. Para la versión que les traigo voy a utilizar chocolate amargo y para cambiar la receta también les voy a agregar un poco de nueces. El primer paso para nuestra receta del día de hoy es engrasar y enharinar el molde. Para eso tengo mantequilla que está a temperatura ambiente y vamos a agregar ahora un poco de esta harina de trigo para cubrir también toda la superficie. Retiramos el exceso que pueda quedar y reservamos nuestro molde en un lugar fresco. Esto lo hacemos con la intención de que cuando pongamos nuestro brownie al horno no se nos vaya a pegar al molde. Vamos a alistar el chocolate con la mantequilla y lo vamos a derretir en un baño María, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía, me dejes todos tus comentarios y si te gusta este video le das like. En un recipiente que pueda ponerse sobre el baño María ponemos el chocolate junto con la mantequilla y nos vamos para un baño María. Ponemos el chocolate y con la ayuda de una espátula vamos a ir revolviendo. Es importante estar mezclando para que el chocolate que ya esté fundido no quede en contacto directo con el calor. Voy a retirarlo un momento del baño María y mezclo afuera. Regresamos nuevamente para que se funda el resto del chocolate que está todavía entero. Lo retiramos, apagamos el baño María y vamos a guardar el chocolate con la mantequilla para utilizarlo más adelante. Una vez tenemos el chocolate fundido, vamos a listar el resto de los ingredientes. En el tazón vamos a mezclar los huevos con el azúcar. Tenemos bicarbonato y lo mezclamos con la harina de trigo. Revolvemos bien estos dos ingredientes y lo integramos a la mezcla de huevos y azúcar. Recuerda que en la descripción de este video vas a encontrar un enlace a mi página web donde tienes la receta con las cantidades y el paso a paso muy detallado. Una vez tenemos estos ingredientes bien integrados, vamos a agregar el chocolate. Mezclamos muy bien todo con el batidor, ponemos toda la mezcla de estos brownies en el molde y vamos a terminar con las nueces. Y en este punto ya estamos listos para llevar este brownie al horno que está precalentado a 350 grados Fahrenheit. Y vamos a hornear nuestro brownie por 30 o 35 minutos. Y pasados 30 minutos podemos retirar nuestro brownie del horno. Y ya con el brownie frío lo vamos a porcionar. Y de esta manera tenemos lista nuestra receta del día de hoy, este brownie con chocolate amargo y nueces. Bueno, y ahora a probarlo. Está delicioso.